Yo nací en el barrio La Tola, en Quito, Ecuador, y hace 65 años. Y en ese tiempo, La Tola, Quito, Ecuador eran diferentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Quito era una ciudad bastante franciscana. Y en el barrio de La Tola vivíamos gente bien popular. Les recuerdo que yo vengo de una familia numerosa de 8 hermanos y 4 hermanas, y soy el número 11 de esa familia. Pero en la casa vivían también tíos, tías, primos, primas, y fácilmente llegábamos como a 40 personas. Y no éramos la única familia popular y pobre. Muchas familias de ese barrio éramos pobres y lo que queríamos es salir de la pobreza, sobre todo cuando uno es niño, anhela otras cosas. Y lo que queríamos ser es toreros o boxeadores. Todavía el fútbol no era tan popular como ahora, pero en ese tiempo ser torero o boxeador era algo que nos ilusionaba a todos los niños. Bueno, entonces, en ese contexto de cosas, llegar a ser bailarín fue algo diferente que no me imaginaba. Y yo recién descubrí la danza, recién a los 16 años, que fui a la Casa de la Cultura a tomar mi primera clase de ballet. Ser bailarín no era bien visto en ese tiempo y nosotros no fuimos por la danza. Cuando digo no fuimos, menciono a Julio, mi hermano el número 10 de la familia, entonces los dos fuimos a conseguirnos alguna enamorada, pero nos enamoramos más de la danza y eso fue hermoso porque descubrí desde esa edad que el lenguaje de la danza, no del ballet, porque el ballet fue donde me inicié, pero la danza moderna y contemporánea fue más adelante. Y al descubrir la danza contemporánea, me di cuenta que fue una suerte encontrar el lenguaje que andaba buscando para expresar todo lo que traía adentro, todo lo que como niño, como joven, había vivido en ese barrio hermoso de La Tola que está plagado de tradiciones. Pichincha, Cotopaxi,
Chimborazo, Tungurahua, Nosotros hacíamos lo que allá se dice adobes, ¿no? Los adobes para hacer casas. Y para preparar la tierra con el agua, uno tenía que pisar con sus pies, preparar la tierra. Y mucho más adelante me di cuenta que eso era una danza. Pero en ese tiempo simplemente pisábamos y nos producía algo muy alegre, era algo muy lúdico pisar la tierra, porque jugábamos con mi hermano el número 10 al hacerlo y lo disfrutábamos mucho. Lo de las uvas, mi padre trabajaba en una fábrica de vinos y cuando me llevaba para ayudarle, me metía levantándome a uno de los ¿cómo se llaman? Estos toneles grandes, y ahí yo pisaba la uva para que se triture el cuerpo de cada uva, y eso también era muy hermoso y era una danza. Entonces, no sé, no pretendo decir que fueron mis inicios de la danza, pero sí el recuerdo es hermoso y lúdico, y en esa medida yo creo que quedó en mi cuerpo y en mis pies. Mientras yo fui bailarín clásico, mi sueño era llegar a bailar de príncipe. De hecho, lo logré, bailé con mi maestra en un dúo, pero luego mi intención como bailarín, como coreógrafo, fue de mi entorno. Entonces fui a rescatar, fui a recordar todo lo que era mi barrio. Por eso mis primeros personajes, ya cuando hago mi primer recital de solista, es Tiempos de Muchacho, La Beata, porque había muchas beatas en el barrio, y Mujer, que es un trabajo, el primer trabajo de género en el país, hecho por un bailarín. En 1975 bailé esta obra, que relata con el cuerpo la vida de una mujer popular. ¿Y qué hace una mujer popular? Coser, lavar, planchar, cocinar, hacer hijos, y otra vez al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo, y una rutina que se repite y que no para, y que no para, y que no para. Entonces, de ahí para adelante siguieron todos los personajes que pude sacar de mi barrio y los boxeadores, o sea, bailé de boxeador, tengo una danza sobre los toreros, tengo una danza sobre los mendigos, tengo una danza sobre las novias, en fin, casi todos mis personajes son de mi procedencia, de un barrio popular. En 1975,
hice mis primeros dos solos de personajes femeninos, La Beata y Mujer. Pero para bailar Mujer, yo estaba con miedo, no estaba seguro. ¿Cuántos años tendría? 23, 24 años. Como allá decimos, huambrito. Huambrito, o sea, jovencito. No es que yo me puse a bailar de pronto La Beata y La Mujer, o sea, yo estaba con miedo. Criado en una familia supremamente católica, apostólica y romana, y además machista, o sea, no, ¿cómo bailar? Ser bailarín ya era todo un reto. Peor ser bailarín y bailar de mujer. Era complicado, muy complicado. Este personaje que les voy a bailar me dio la fuerza. Yo ya había ido a la Tacunga y me sorprendió ver varios personajes femeninos que solo bailaban los hombres. Entonces ahí, yo dije, ahí está. O sea, ellos lo hacen. Y eso me ayudó a decidirme. O sea, dije, no, me lanzo vestido de mujer. Entonces el número 10 decía que apretábamos los ojos, ¿no es cierto?, para ver si nos escapábamos del ojo de Dios que nos perseguía a todas partes. Duro, duro, duro. ¿Le ves, ñañito? Sí, sí, es un ojo grandote, parece un ojo de pescado. No, y era, sufríamos, nos daba miedo. No es ningún chiste, ahora parece chiste. Pero, luego vino más adelante Crónicas Danzadas, que recogían la violencia de la policía, hiriendo, matando muchachos que salían a protestar por el alto costo de la vida. Hice una danza que han matado a un muchacho. Hice otra danza sobre los reclutas. Mis personajes, en la mayoría de los casos, era la gente oprimida que nunca había un artista escénico sacado al escenario. Por eso están ahí también los cargadores, y también danzas satíricas como El hombre de las medallas, ya cuando salí del país y miré, digamos, todo lo que las dictaduras militares que había, y en México hice El hombre de las medallas para apoyar a unos refugiados políticos de Uruguay, de Argentina, de Chile. Luego vendrían otras danzas de carácter humano, político, social, y luego más adelante me interesé por la cultura popular. No sé si conocen Quito, pero hay dos parques, la Alameda y el Ejido. Cerca de la Alameda hay una calle 10 de agosto, recuerden, y luego hay una calle que se llama Arenas. Ahí queda un colegio emblemático de Quito, un colegio masculino que se llama Mejía. Son chéveres esos chicos, o sea, salen cuando son los que ofrecen la vida, cuando hay que protestar por las medidas económicas. A ver, ¿dónde está el pantaloncito? Gracias. Muchas gracias. En ese sector se me perdió Dios. Yo venía de sur a norte, por la 10 de agosto.
y llegan como a la calle Arenas, y giro a la izquierda, ¿no? A la izquierda, frente a ustedes, ¿no? Y ¡pum! Se me pierde Dios. No tuve que hacer mayor esfuerzo, nada. Entonces, yo no podía vivir al comienzo, o sea, porque sin Dios, imagínense cómo vives. Después de 22 años, los pecados eran diferentes de ahí para adelante, ¿no? Como que la responsabilidad empezó a recaer sobre mí mismo. Como ya no me confesaba, ¿no es cierto? Sobre la cultura popular es uno de los últimos proyectos en los cuales estoy. Producto de una investigación que se llamó Cuerpo Festivo, que topó 12 localidades indígenas, mestizas y negras del Ecuador. Este trabajo de investigación me permitió aprender, fundamentalmente aprender de las tradiciones del Ecuador, y con ese conocimiento al momento he hecho 2 recitales. Hace un año hice Secretas Esencias y en actualidad estoy bailando Fervorosos Pasos, que es producto de esa investigación. Y bueno, todo esto bajo la mirada y bajo el lenguaje de lo que llamamos la danza contemporánea o la danza teatro. No es folclor, es otro lenguaje, y eso es lo que hemos traído a Colombia, un país al cual le guardo una profunda gratitud por todo lo que me ha enseñado, para citar solamente 2 nombres: Enrique Buenaventura en Cali y Santiago García en Bogotá. Por supuesto, Patricia Herriza, Carlos Atizábal, son personas enormes y que han influido en mi pensamiento y en mi proceder. Y gracias a todo el pueblo colombiano por recibirme siempre con los brazos abiertos.